Esperábamos más autocrítica, sobre todo en materia de los grandes ausentes de este discurso, como es el Plan Belgrano, por ejemplo, al que no se hizo ninguna alusión. Fue una promesa de campaña que ha sido sostenida por Cambiemos a nivel nacional y provincial, y concretamente se ha hecho muy poco de lo que se ha prometido, de las obras que incluían este Plan Belgrano, y hoy estuvo ausente en el discurso. Creo que eso merecía una fuerte autocrítica. El retraso de la obra más importante del Plan Belgrano, que es la Ruta 34, se iba a iniciar hace más de un año, no se inició. Dijo el gobernador que se va a iniciar en este mes. Esperemos que así sea, porque es una obra que estamos esperando todos los jujeños, que se cobra muchos accidentes todas las semanas, y esperemos que realmente se cumplan finalmente con las promesas de campaña, ¿no? Y después, sobre todo, esperábamos autocrítica en materia de educación, donde se pregona un pacto educativo, se dice que se va a dialogar, que se va a discutir, pero lo que vemos concretamente en el día a día es que se toman decisiones desde una cartera ministerial, desde un escritorio, desde un despacho a puertas cerradas, y después se las notifica a la comunidad educativa, a la ciudadanía. Creo que esa modalidad tiene que cambiar si se va a proponer un debate sincero. Como se dice, ese debate debe incluir la búsqueda de consensos, ¿no?